Alright, guys. This is how I do my caldo de res. Not my grandma's style, your grandma's style, my mama's style, my style. This is how I do it. I glaze it a little bit, get the flavors out, and then we pour some water, and then when it's halfway cooked, we start adding the baking. Stay tuned, guys. Now I do my caldito de res. Okay, this is the second step. You can see. It's technically like if you were cooking some sort of stew. But we're gonna be making a caldito de res, my style. Okay, look. Still glazing it. Get all the flavors out. Okay, guys, now I added my cabbage at the very last, and after it I'll be incorporating broccoli. No, I'm sorry, cauliflower, I'm sorry. And this is it. This is my caldito de res. Let me show you guys all my condiments. Look at that. Oh, beautiful. Beautiful. Look at my chunky. Mi chamorro. Repollo. I don't want to move it too much. I don't want to play too much with it. No quiero jugar mucho con la. Porque no quiero que se me desbarate. La carne no se desbarata. Se va a desbaratar los vegetales. Porque la carne la sellé. Está la carne bien selladita, miren. Tiene su zanahoria. Bueno, le puse el repollo, no quiero moverlo mucho. Papas, zucchini, calabacitas, elotito, epazote, bay leaves. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Miren esa carnita. Bien selladita, bien enterita. Ese repollo, miren. Va a estar al punto. Le faltan los garbanzos y la coliflor al final. Al final. Les voy a enseñar el final. Ok, le acabo de echar el coliflor. Le acabo de incorporar la coliflor. Miren. No quiero moverlo mucho porque ya es el final. Y este caldito ya se coció. A mí me encanta con este repollo. Hoy la mayoría de Centroamérica le echan la yuca. Y a mí me gusta con yuca también. Con todo lo que es verdura. Pero a mi esposa no le gusta la yuca. So hoy no le incorporé la yuca. Pero a ella sí le va a tocar yuca. Eso sí. Ok, muchachones, aquí ya está mi caldito de res. Como les había comentado, a mí me gusta la coliflor. Miren, ahí está la coliflor. Y el repollo, que no puede faltar. Me fascina. Y vamos a ponerle su limoncito. Miren, qué delicia con su limoncito para que mate el coronavirus. Miren, a esta carne hasta el huesito se le cayó de lo cocido que está. María, vamos a probar este caldito. Ya le acabamos de incorporar el limoncito. Te acabo de pedir una cuchara que se me olvidó. Miren, le pongo. Vamos a probarlo. Miren los garbancitos, miren. Ahí están esos garbancitos. Pero yo quiero probar el caldito primero. El caldito tiene todas las proteínas y minerales de todo lo que le pusiste. Vamos a probarlo, a ver. Oh my goodness. Oh my goodness. Look at that. Miren eso. Miren la zanahoria.
los mismos ejotes, el zucchini, la coliflor. Me encanta la coliflor. La carnita asada, dice aquel. La papa, tiene papa. Los garbancitos. Oh, el elotito, miren. Que no falte el elotito. Bueno, voy a probar otra vez porque me quedé con más ganas. Ahí les va. ¡Ah, qué delicia! Bueno, muchachos, hagan el caldito de res para esta temporada, ¿eh? Ahí para la próxima.